Teníamos una entrevista que teníamos prevista para hoy día, pero hemos logrado organizarnos con el horario y ya estamos acá de nuevo. Y para conversar con Marisol Perestello, que ha sido congresista de la República, que ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos, y que ha lanzado hace pocos días, una semana, un poco más quizás, un nuevo partido político llamado Lo Justo. Así que vamos a conversar con ella sobre esta iniciativa, lanzada con la también congresista actual por Pablo, con una personalidad que todavía no la conocemos, y vamos a conversar con ella sobre esta iniciativa y también sobre algunos temas de la coyuntura que es inevitable mencionar. Marisol, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Marisol, voy a empezar por algo que está en la coyuntura, que es este tema de los Rolex. Es decir, yo no uso reloj desde muchos años, pensé que ya no se usaba reloj, pero bueno, todavía hay quienes los usan y hay quienes parece que los coleccionan, ¿no? Me acordaba de los amigos Montesinos también. Quería una opinión sobre todo este escándalo que puede tener consecuencias gravísimas. Yo creo que hay que ver de tres ángulos diferentes para intentar hacer un poco de análisis. Primero, desde el mensaje que le manda a un país con hambre y con problemas de inseguridad ciudadana. Lo segundo es el mensaje como presidente de la República. Y lo tercero es como posible responsabilidad de tipo penal. Lo primero es que una mujer que pretendió representar, o sea, se imbuyó la representación de la justicia, recordando justicia, reglas más. Recorriendo el país junto con Pedro Castillo, hablando de los ricos y los pobres, de toda esta suerte de utilizar esta indigestión que tenemos con la policía, con los políticos y con la corrupción, contra el Estado de Derecho, utilizando un Rolex que cuesta 15.000 dólares, eso es simple. Además, utilizando una amparada en la seguridad que le da el poder, ¿no? Porque uno no sale a la calle ahora sin pensar que le pueden arrancar la cartera, el teléfono, el reloj, que la hija se está yendo a chambear y que se expone. Cuando hay un hijo de tus hijos no llega a la hora que te dijo, ya estás pensando qué le pasó, si llegó la computadora, si le arrancaron la computadora. Esta sensación de pánico permanente y de inseguridad que no puedes evitar no existe, pues, según una persona que tiene toda la seguridad pagada por nuestra chamba, cuidándole su reloj. Claro, no. Y eso es lo que engancha más directamente con la gente, digamos, sí, claro, o sea, claro. la imagen que te da. La imagen de oye, primero que esta vanidad innecesaria, después esta superficialidad en un país con tanta necesidad, esta falta de respeto absoluto a un país que necesita que tú le garantices, y además que nunca en tu vida lo usaste. O sea, porque si tuvieras tenido pues una colección de relojes toda tu vida no sorprendería, pero ¿de dónde te salieron todas las luchas sociales si eres capaz de usar, y yo no lo uso,
ni lo usaré, y además no uso reloj, pero no he usado nunca. Pero está bien, si quieres esa vanidad y la puedes pagar. Pero lo segundo es más grave todavía, ¿no? Y es este no ser consciente que los funcionarios públicos y las personas que tenemos una representación política de esa naturaleza, estamos sujetas a mayor escrutinio público. Claro. Y eso significa ser y parecer. Claro, porque hay un tema que tiene que ver con los bienes que uno puede tener mientras desarrolla su actividad privada. Pero claro, cuando eres, tú has sido congresista, has sido ministro, o sea, que, ministra, tú sabes que vas a estar sometida al escrutinio público las 24 horas. Pero debes ¿no? estar sometida. Claro, por porque eso. Porque manejas fondos públicos, porque a mí no me importan las mujeres que pueda tener Otárola mientras no las pague con los impuestos que pagamos las personas que chambeamos en este país todos los días dejando nuestras familias para poder comer, ¿no? Para poder pagarte una universidad, para poder pagarte lo que te dé la gana mientras sea con tu chamba. Entonces, en realidad no es que nos metamos en la vida privada de nadie. Es que ella tendría el deber de decir, me compré el Rolex en tal tienda, me costó tanto y la plata la saqué de esta cuenta del banco en la cual estaban depositados mis sueldos de ABC. Y se acabó la discusión. Uh-huh. Pero lejos de eso, se ofende, el presidente del Consejo de Ministros sale diciendo, acá no vamos a... Un ratito, por favor, ubícate. Claro. ¿No? O sea, si de verdad resolvieran los problemas, podríamos hablar de lo que importa, los genéricos, y cómo vamos a hacer para que, la verdad, las moléculas sean biocompatibles y no estemos matando a la gente con genéricos bambas, y cómo vamos a garantizar genéricos de verdad para que la gente no se muera, el tema de la minería ilegal, y cómo vas a hacer para observar esa norma que es un despropósito. Bueno, cómo han comenzado las clases, ¿no? Que nadie se enteró que han empezado las clases. Y además sin todas las instalaciones adecuadas, claro. Con problemas en la vacunación de los niños, con problemas anemia. O sea, los problemas de verdad del Perú no los podemos resolver porque llevamos 5 días discutiendo de los relojes de antaño, que resulta que no son de antaño porque el modelo es reciente, que resulta que si era mamba, ella no lo dijo y ahora es un poco tarde para que lo diga, pero si lo dice, que lo diga de una vez. Y que además hay una sospecha legítima que no los declaró. Ok, si estaba en el rubro otros, que es parte de las declaraciones juradas, explícalo pues. Sí, mire, estaba aquí y acá no hubo desbalance patrimonial, esta plata salió de. Pero hay varias cosas oscuras en ese tiempo que ella tendría que aclarar si es que de verdad le importará el Perú. Y si no lo hace, viene el tercer eje. Temas penales. Claro, la consecuencia de esto, porque a la presidenta la pueden vacar por esto, porque... Pero, por supuesto. Ya sabemos que acá te pueden vacar por cualquier cosa. Por supuesto. Cosa. O sea, a ver, sacaron al presidente del Consejo de Ministros por sus amigas y no le exigieron responder por las 60 muertes. Y ella, a ver, que pregúntenle al Capone, ¿no? ¿Por qué cayó? Claro. O sea, a veces el todopoderoso termina cometiendo un error. Y ese error es ponerte un Rolex que no puedes explicar. Si lo explica, la cosa va por menos, ¿no? Pero yo creo que ya lo habría hecho, ¿no? Si tuviera una explicación, una factura y una tienda donde lo compró y plata que pueda explicar, no tendría que haberle estado dando tantas vueltas al tronco. Claro, ¿no? Y tampoco llevar a escuchar a la ministra Pérez de Cuellar, así que ya se compró un Rolex Bamba y le costó 100 soles, o a Adrián Zen decirnos que ay, tenemos que aclarar las medallitas de bautizo, porque claro, están haciendo un gran papelón, pero como además tú bien has dicho, acá murieron más de 50 peruanos y no pasó nada, todos siguieron en sus puestos. O sea, es bien triste, ¿no? El mensaje para Puno, por ejemplo, o para Ayacucho es bien triste. Pero nosotros en Lo Justo, que es el partido que hemos formado con Flor y con Alberto de Belaunde, ya hoy se ha hecho público que también está con nosotros, y con Diana... que es la ex decana del Colegio de Abogados de Ayacucho, que en ese momento fue la que se pronunció en contra de lo que pasó por las muertes, con Jesús Ascuña de Tacna y con otros líderes que poco a poco van a ir saliendo, hemos decidido entrar a la cancha con reglas diferentes, con democracia de verdad, horizontal, con garantía de participación en función de la representación que tenga, sumando organizaciones sociales de base, gremios, grupos de personas que han trabajado toda su vida y que estaban lejos de la política y ahora dicen, bueno, con ustedes vamos. Ahora, ustedes, y yo te he escuchado, además he leído el ideario, ustedes se declaran pues una opción de centro, ¿no? Y el centro radical. La pregunta que hacía cuando hemos difundido el programa era si hay espacio para el centro en ese momento, porque claro, la mirada es que estamos... polarizados, que estamos como en los extremos y el centro como que se licuó. Nosotros creemos que el centro se licuó precisamente porque se asoció a tibieza. Por eso es que el llamarnos centro radical no es una pose, es tener claridad.
el centro como encuentro, el centro como método, el centro como la centralidad del ser humano, el centro como, pongámonos de acuerdo en mínimos. Esos mínimos tienen que ver con libertades. Libertades económicas, por supuesto, pero también libertades sociales y libertades democráticas y justicia para igualarnos hacia arriba. Eso supone seguridad física y también seguridad jurídica, porque si no, ¿quién va a venir a invertir en un país en el que las reglas cambian todos los días con un Congreso absolutamente irresponsable que se carga la minería formal y que lo que hace es depredar el medio ambiente? Y que además no es capaz de generar los instrumentos de control de la minería que no respete estándares ambientales y respeto, por supuesto, consulta previa. Y las cosas bien hechas, como pueden hacerse, ¿no? Yo creo que hay mineras en Moquegua, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho con alguna minera ya en lo social y en la aceptación social es súper bueno. Toma tiempo, requiere respeto a los acuerdos, requiere transparentar. Y a nadie le gusta, pues, ¿no? Es un país oscuro. Ahora, tú has dicho con reglas nuevas, pero este proceso electoral que se viene... Además, si vacan a la presidenta, se podrían adelantar las elecciones, sí, claro. Y ahí cambia todo el tablero, ¿no? Porque, el tablero cambió en diciembre. Claro, porque además como ya aprobaron la bicameralidad y el Senado en el que pueden ir los señores que están ahora en el Congreso. Y quieren que los van a reelegir, yo no sé si alguien votaría por ellos, la verdad, qué vergüenza. Honrosas excepciones, hay bueno, que mencionar. Bueno, pero las normas que han dado favoreciendo a los mineros apuntan a una clientela electoral, pero digamos... Este proceso es un proceso que está bastante viciado ya de partida, ¿no? ¿Qué cosa plantean ustedes frente a eso? ¿Cuáles son los puntos claves, digamos, ¿no? Además de estos consensos básicos que tú acabas de señalarme, ¿no? Cuando te hablo de reglas nuevas, no te hablo de las reglas que pone el Congreso, que esas reglas son prácticas antiguas del típico poderoso que quiere mantener y controlar el poder y eliminar posibilidades de competencia. De hecho, las reglas cambiaron en diciembre y por eso es que nosotros salimos con lo justo, porque no estábamos buscando hacer un partido. Estábamos buscando unificar el centro. El problema era que todos los partidos tienen, y eso yo lo respeto, aunque no lo comparto, un caudillo al que todos siguen. Y nosotros decíamos, oye, dejémonos de eso, no funciona. Ahora, pero tú no quieres ser el caudillo, no, la caudilla. No, a mí no me importa ser general o soldado, nunca me ha importado. Todas las cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. Obviamente ser presidente de un país te da el poder necesario para tomar decisiones y empujar con voluntad política. Pero yo no tengo ningún problema, ni en este momento ni antes, de ser la última de la lista. Ya lo fui, ya fui candidata última de la lista a la municipalidad y por eso es que terminé siendo la candidata a la vicepresidencia. O sea, la renuncia es lo que yo aprendí de la política. La aprendí además del mejor, que es Bedoya. Pero nosotros ahora no seguimos caudillos. Flor podría ser perfectamente la candidata, podría ser yo, podría ser cualquiera de los líderes el que tenga más opción. Y ahí te pregunto, porque se había dado la ley que creaba las primarias, eso se ha anulado también. ¿Ustedes como partido estarían dispuestos, con otros partidos, inclusive democráticos, decir, bueno, vámonos a unas primarias organizadas, Estado? Por eso te hablo de reglas nuevas. Porque nosotros creemos que tiene que llegar la gente que de verdad representa a su pueblo. Y eso normalmente ha estado digitado porque ponía al hermano, al hijo, al sobrino, al amiguito, porque podía pagar un espacio. Y lo que nosotros queremos es que, primero, no hayan feudos. Nosotros tenemos en Cusco hasta 4 liderazgos que están ayudándonos a armar comités y el que tenga la mayor representación, ese será el representante de Cusco, tanto para el Congreso, para el Senado, para diputados, como para el gobierno regional, los gobiernos municipales y distritales. Aprender a hacer que las personas trabajemos en conjunto por un sueño común es todo un reto y requiere reglas estatutarias muy claras. Nosotros estamos, digamos, muy claros, las reglas han sido puestas desde el inicio. Todos los que representan una región tienen asiento en el comité político. Este comité político toma decisiones colegiadas. Nosotros creemos en la sabiduría del colectivo, no en la genialidad del individuo que hace lo que le da la gana porque cree que tiene poder para hacerlo. Y bueno, la democracia cuesta, toma tiempo, demora, pero es lo que hay que defender, porque ahí está la raíz de la libertad. Con todo lo malo que pueda tener el proceso democrático, yo no quiero ser China. Y no porque no quiera tener el poderío económico que tiene China, porque yo quiero tener libertad. Y la libertad hay que pelearla. Y eso es lo que estamos haciendo en lo justo, ¿no? Garantizar libertades. Claro, pero en ese sentido harían primarias. Pero por supuesto, si hay posibilidades temporales, porque mira... A ver, ¿cómo van lo de los plazos? Los tiempos. Ojo, mañana pueden cambiar. O sea, que depende de cuándo vean este programa, revisen por favor las normas. Sí, sí. Porque hasta diciembre... No habían plazos para abrir partidos y las reglas eran para todos. En diciembre sacaron una ley y dijeron, no, ahora ya no son 26.000, ahora son arriba de 500.000. Sí. Y ya no son 26 comités, ahora son adherentes.
pero, letra chica, si tienes tu reserva de nombre antes que se publique la ley, aplica la ley anterior. Nosotros dijimos, hagamos reserva de nombre, hicimos reserva de nombre con lo justo y salió el 18 de enero. La ley se publicó el 19. O sea, ustedes están con la legislación anterior por menos de 24 horas. Pero bueno, okay, con la legislación anterior. Ya entonces empezamos a trabajar, teníamos un año para inscribirnos, salió una nueva norma hace menos de 2 semanas que dijo, no, ya no tienes un año para inscribirte. O sea, tienes el año, pero si te inscribes en un año no puedes postular el 26. Porque para que postules el 26, o estás inscrito o tus fichas tienen que haber ingresado antes del 26 de julio. No las fichas pueden ir ingresando, no, no, todas tienen que haber ingresado al 26 de julio. Entonces nos acortaron el plazo. Porque la militancia tiene que estar... Por el calendario electoral. Tienes que estar inscrito 9 meses, ya, pero un año antes de que, se haga la convocatoria. Pero eso se podría hacer perfectamente con la ficha de afiliación. No, claro, claro, pero para que la gente nos entienda, claro, ¿no? Porque... Claro, claro, para que nos entiendan, uno llena una ficha de afiliación que los invito a ver en la página lojusto.org. Y ahí está la ficha, y en esa ficha hay una fecha, y tú la llenas. Lo que pasa es que la gente no la llena. Y eso es un primer problema, pero tú podrías haber hecho, por ejemplo, una primera entrega antes del 16 de julio y solamente eso se bloquea y te dejan el tiempo para seguir ingresando. Pero bueno, ya la regla salió, hay que respetarla y la regla dice hasta el 16 de julio o ingresaste todo o ya no puedes postular a la plancha ni estar dentro del 80% que se elige en internas. Claro. Entonces estamos contra el tiempo y por eso es que tanto Flor como yo y ahora Alberto de Belaunde y Diana y Jesús Ascuña en Tacna han hecho, digamos, pública no solo su militancia, sino este esfuerzo de llegar a las firmas, ¿no? Y por eso invitamos a las personas a que se sumen, ¿no? Ahora, de no lograrlo, ¿hay la voluntad de sumar con otros actores que puedan tener ya la inscripción? Hay la voluntad de sumar con otros actores, aunque lo logremos. Javier, de hecho, esa siempre fue la voluntad, porque nosotros creemos que el centro tiene que amalgamar... Ustedes tuvieron diálogos con el Partido Morado, eso lo he leído... Flor salió del Partido Morado. Claro. Yo lo que tengo es una gran y pública amistad con el presidente del Partido Morado, a quien le quiero mucho y con el que he sido muy honesta. Hasta que no se desprendan de Julio Guzmán, no tiene mucho sentido continuar. Espero que en algún momento Julio Guzmán se dé cuenta del daño que le hizo a su partido de un paso al costado, ¿no? Pero bueno, no, yo lo que tengo es muchas clases. Yo dicto clases a muchos jóvenes políticos, tanto del Partido Morado como en Millennials para el Cambio, del fujimorismo, del aprismo. O sea, yo creo que hay que conversar y creo que hay que enseñar. Y hay que enseñar modales republicanos. Y el modal republicano te obliga a discutir ideas. Pero en este país asesinan, que desde el Twitter todos los trolls y algunas personas que usan el insulto como argumento, a cualquiera que piense distinto. Eso no puede ser. Ahora, una pregunta que me llegó del público, ¿no? Tiene que ver con esta idea que en el ideario de usted está marcada con mucha contundencia, que es la igualdad ante la ley. Entonces, en el Perú hay grupos que no existe, la igualdad ante la ley existe formalmente, pero algunos por cuestiones que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad. De arriba y para abajo. Otros tienen que ver con su orientación de género, ¿no? Otros con sus privilegios. Por eso, pero digamos, yendo a lo que es la comunidad LGTB, que es la pregunta LGTBI que me la han hecho, ¿no? Claro. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? Clarísima. Y quizás la presencia de Alberto Belaunde habla por sí sola. Él ha hecho luchas por el colectivo LGTB más hace muchos años, no de ahora. Y ha logrado grandes avances. De hecho, la incorporación a través de la norma que yo di cuando era ministra de Justicia contra el crimen de odio fue iniciativa de Alberto de Belaunde. No porque yo no lo hubiera pensado antes, sino porque me dijo, oye, aprovechemos la legislación que se está haciendo con facultades delegadas para que se pueda incorporar el crimen de odio, que yo no pude aprobar, aunque hice todos los intentos cuando era congresista de la República, porque no eran tan valientes de criticarlo en público. Te llamaban por teléfono a retirar el voto. Pero no, estamos ahí en una línea en clave de derechos, de igualdad para todos ante la ley. Y eso que este país, según la encuesta más reciente que ha habido de Oxfam y del IPE sobre desigualdad, señala que la mayor desigualdad es de acceso a la justicia. Y obviamente, mira, yo trabajo con el colectivo trans en el penal del Lurigancho. Es terrible, terrible. Desde todo, desde el ingreso a la ropa, hasta el acceso a salud, hasta el derechos sexuales y reproductivos, hasta protección contra el SIDA y las posibilidades de que esto se multiplique por 1,000 o por 100,000 en nuestro país. Entonces, sí hay una necesidad de garantizar el grupo de especial protección LGTB, que
esto, digamos, lo tengo que decir porque es la verdad, yo lo incorporé en el Plan Nacional de Derechos Humanos contra todo. ¿Por qué? Porque es el gran ausente del Plan Nacional de Derechos Humanos anterior, era el colectivo LGTB, y se incorporó como un grupo de especial protección, con indicadores, con medición, que tiene que ver con derechos, ahora, con acceso a derechos. Otro tema que está en el Congreso también, este cambio de nombre del Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es la postura de ustedes, digamos, en este tema? Es un error pretender olvidar que la mujer representa el 51% de la población y el 49% mundial. Es un error, porque el enfoque de género que la gente no entiende no es un tema ideológico, es clarísimo. Antes eso se llamaba igualdad, pero claro, cuando te das cuenta que representamos la mitad de la población y que esto te genera en un país con roles asignados, distorsión en la formación, en el acceso a educación, en a quién se privilegia cuando hay plata para mandar solamente a un niño al colegio o a un niño a la universidad, transversaliza y se aplica otro enfoque que se llama el enfoque interseccional. Entonces, tener un problema, por ejemplo, andar en silla de ruedas o ser ciego o ser sordomudo, además ser indígena, además estar preso, es terrible, pero si eso le sumas que eres mujer, tienes una interseccionalidad que hace que tu situación como mujer, que ya tiene en nuestro país una segregación, si tú quieres, una discriminación histórica, se agudice, ¿no? Lo que ha pasado con Inés Tello. A Inés Tello la inhabilitan el 7 de marzo. El 8 de marzo nació un ícono. Porque no pensemos en Inés Tello que hemos visto en la tele ahora. Pensemos en Inés Tello hace 55 años estudiando en la Universidad de Derecho. Les aseguro que era de las pocas mujeres que estudiaban en esa época. Claro. Entonces hay una lucha histórica. Yo participo con... Bueno, y siendo la jueza de Vladimiro Montesinos, ¿no? Que el valor que tuvo que tener para enfrentar a Vladimiro Montesinos. O sea, lo que han hecho con ella es que nos han regalado a las mujeres un ícono, ¿no? Por toda su lucha. Y participo de un movimiento que se llama Tejedoras, de mujeres de izquierda a derecha, pero todas defendemos lo mismo. Oye, las mujeres hemos logrado avances, ya votamos, pero reciencito nomás, ¿no? Ya no le tenemos que pedir permiso al marido para trabajar, pero reciencito, ¿no? O sea, ya tenemos un espacio de denuncia cuando nos pegan, cuando nos violentan sexualmente, pero reciencito y todavía no funciona. Entonces, hay un problema con la mujer en nuestro país que requiere una atención especializada. Por eso, cuando le cambian el nombre al ministerio pretendiendo que con eso fortalecen a la familia, lo que están haciendo es debilitarla, porque ni siquiera quieren reconocer que en el Perú las familias ya no son mamá, papá, hijito, que sería lindo. Yo tengo a mi esposo y tengo a mi hija y tengo un matrimonio de más de 35 años maravilloso. Bueno, pero eso no es la regla. Millones de mujeres. La regla son cientos de madres solteras que se rompen el alma para sacar adelante a sus hijos. La abuelita y el abuelito que se hacen cargo, eso también es una familia y también hay que protegerla. Pero si no entiendes el rol que la mujer juega en esto, lo que estás haciendo es confundir el discurso por una cosa malentendida, ¿no? Cuando hablan de con mis hijos no te metas, por ejemplo. Mónica Sarabia, de quien hablábamos antes, una gran mujer, decía: Marisol, yo con sus hijos no me meto, yo con sus hijos me comprometo. Porque la mitad de las sentencias por violencia sexual son en el hogar. Entonces tú no tienes que cuidar al niño de la familia linda que lleva a su hijito al parque los domingos. Tienes que cuidar al niño que viola el padrastro o el abuelo, que no tiene a quién recurrir. Y ahí, interés superior del niño, sí tiene que haber una presencia del Estado que entienda la situación de vulnerabilidad en que están los niños. 30% del país, 45% de anemia. Entonces existe en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya debió haber vencido en el 21, pero en fin, varios enfoques. El enfoque de género que te explica el Ministerio de la Mujer y por qué era necesario, 9 de cada 10, más 90 y tantos% de juicios de alimentos son de mujeres. O sea, si somos las mujeres, lamentablemente... Bueno, las y que tenemos en el Congreso un montón de señores que no le pasan... Porque, bueno... Pero lo que tenemos en el Congreso es una vergüenza. Sí, ahora, quería hacerte una pregunta que entonces, también... en corto... Sí. Es una barbaridad y es un retroceso, igual que todos los que hay en materia de educación, en materia de derechos de la mujer, en materia de lucha contra la criminalidad organizada. Eso es lo que está haciendo este Congreso, cargarse los poquitos avances que habían en nuestro país en institucionalidad. Ahora, otra pregunta que no tiene que ver con lo justo, tiene que ver con tu pasado político, digamos, ¿no? En la elección del 21, que se planteaba el dilema en la segunda vuelta, Castillo, Keiko Fujimori, tú, de alguna manera... respaldaste la candidatura sí, claro, de Keiko. Sí, claro, y yo les pido a todos... ¿Te arrepientes de esto? Mira, si tú me dices hoy día, volverías a hacerlo. En esa circunstancia probablemente sí, Javier. Y yo creo que mucha gente votó y se queda calladita, pero yo soy una líder política.
O sea, me guste o no me guste, mi silencio es como el del Rolex, ¿no? Es peor. Si yo tomo una decisión, tengo que asumirla y cargar con mi pasado. Lo que sí los invito a todos los que me cuestionan por haber hecho ese voto es que por favor vean la publicación que está en mi Twitter de la carta que yo leí públicamente con la señora sentada ahí. En esa carta le dije más o menos esto: no te creo, nada. Pero a ti sí te sé combatir, a él no. Que además es hijo tuyo, porque Becerril es el que convirtió a Castillo en lo que lo convirtió. Sé perfectamente que tus debilidades tienen que ver con desinstitucionalizar la justicia. Yo voy a seguir peleando por memoria, porque esa ha sido mi lucha siempre, por juicios para que se termine de procesar todos los temas de violaciones a derechos humanos, y me vas a tener al frente. Yo no voy a ser parte de ese gobierno, está escrito. Así que lo pueden revisar cuando quieran. O sea, no fue el abrazo del oso, fue un voto por ti porque no me queda otra, pero ni voto feliz ni entusiasta. Y tampoco te creo. Me va a tocar después de votar, si tú llegas, pararme al frente a garantizar que si ese voto es usado por ti para hacer lo que está haciendo ahora en el Congreso, me vas a tener al frente. Pero es la primera vez en mi vida que voto por el Fujimorismo y espero que sea la última. Pero la verdad, Javier, es que hay así, lo que ella representa con el Fujimorismo, yo ya lo combatí en el Congreso. Con Pedro Castillo no tenía la menor idea de qué había detrás. Y para mí habían serios indicios de que estaba parte del Movadef, a quien he combatido también con mucha firmeza, con el juicio de Soras, tumbándonos con Alberto de Belaúnde el mausoleo de Comas. O sea, no es nuevo. Lo que pasa es que la gente no entiende que vaya el ojo que llora. No entiende, ¿no? Entonces, oye, un ratito, pues si no sabes, pregunta. En el ojo que llora hay nombres en esas piedras de exmilitares, de expolicías, de cientos de hombres y mujeres que fueron violentados en una época terrible. Y sí, la Corte Interamericana metió la pata y cuando fue la sentencia Castro ordenó que se pusieran nombres que no debían estar ahí, pero se le sacó. Incluso hubo una marcha de la propia autora del ojo que llora. Entonces, cuando no se entiende el Perú sufre. Así que esa aclaración para los que me dicen fujimorista. Nunca. ¿Cuál es tu posición sobre esta libertad de Alberto Fujimori, que ya no solamente está libre, porque así se decidió, ¿no? Sino que además da declaraciones políticas, ¿no? O sea, se suponía que era un indultado que estaba en riesgo de muerte, en fin, y que además sabemos todo lo que pasó con es público. Está escrito por todos que el indulto fue una de las razones de que yo no continuara como ministra de Justicia, porque era jurídicamente inviable. Entre otros, porque el indulto humanitario no aplicaba con las condiciones que se necesita para un indulto humanitario. Me libera de toda explicación y de que me sigan diciendo fujimorista o antifujimorista. Yo no soy anti nada. O sea, a mí esas cosas no. Yo todos los días quiero dormir tranquila por si me muero, para que la vida, la muerte me agarre lista. Entonces yo no tengo odio, no tengo rencores, pero los hechos son los hechos. Y la misericordia termina donde empieza la justicia. Y Fujimori fue responsable de violaciones a derechos humanos. De le guste o no le guste a la gente, así está escrito, está documentado. Y tenía que responder no solo por la sentencia por la que estaba preso, sino por Paty Vilca. Bueno, el juicio, que además, y los expedientes que se vienen... Y los otros siete que estaban, y los que yo tenía en el Ministerio de Justicia en cola, que los quise hacer públicos, y eso lo desmontó el ministro que vino después, que fue el que finalmente firmó el indulto. Entonces, yo creo que tanto Fujimori como otros adultos mayores que no pueden, ya por sus circunstancias, cometer el delito que cometieron por los que están, pues se pueden ir con un grillete a su casa a cumplir condena. A cumplir condena, pero no a salir pues a comprar al centro comercial y a hacer TikToks, ¿no? O sea, eso es una falta de respeto a las víctimas. Entonces la herida no cierra nunca, ¿no? Porque si estuviéramos en otra circunstancia, de alguna manera le estaría también faltando a ciertas normas que tiene que tener un indultado. O sea, podría estar de nuevo... Pero a ver, perdón, estamos hablando del indulto como si fuera la única cosa que tiene Fujimori, pues, pero yo lo he explicado en todos los... No, lo digo porque, claro... Pero lo vuelvo a explicar. No solo tiene el indulto, que ya es una barbaridad y un despropósito, y tarde o temprano, no es que yo lo desea, porque a mí me da pena que la gente muera en la cárcel. Yo voy a la cárcel por lo menos 2 o 3 veces al mes y sé que es horrible, pero justicia, ándate a tu casa con tu grillete y cállate la boca, por favor, ¿ya? Y los procesos que están en marcha, que son más de 7, y el caso Paty Vilca, por el que él tiene medidas, impedimento de salir del país, y él puede salir y declarar, y un momentito, ¿no? Entonces yo creo que eso... No le hace bien. Creo que vuelve a concentrar
a este mal llamado antifujimorismo, porque yo creo que lo que es una defensa de la democracia y una defensa y respeto de los derechos humanos. Yo no creo que haya ningún anti que quiera matar a nadie, así, yo creo simplemente que es un güey, no te pases, pues no dudo de frente, ¿no? Que se vuelva a unir, y Fujimori nunca va a ser presidente de este país, nunca, nunca, puede llegar a segunda vuelta, porque sí, pues hay gente que el miedo entró por la puerta, llamado terrorismo, y la libertad salió por la ventana, entonces no quiso ver, no quiso saber cuál fue el costo de la paz, y el costo es la sangre de los peruanos, ¿no? Ahora, en el tema económico, nos quedan 5 minutos, pero en el tema económico, porque claro, a ti mucha gente también te identifica por tu larga trayectoria en el Partido Popular Cristiano, y el Partido Popular Cristiano siempre fue identificado por la mayoría de la gente como un partido de derecha. O sea, ¿sabes que yo creo que era la única que no se había enterado? Exacto. Yo fui Forbes, sí, te lo dije tantas veces. Yo que tantas sigo veces, la política de... Tantas veces te reíste de mí. Mira, yo soy formada en un partido que se autodenominó cuando yo entré allá por los 86, 87, como un partido democrático, progresista y solidario. Si tú buscas los logos de esa época, eso era. Sí. Y en un Bedoya, a quien yo amaré siempre y querré siempre, refiero al papá, Lucho Bedoya, Javier es mi amigo, pero Lucho Bedoya es mi héroe, él decía lo siguiente, ¿no? Fue a mi rendición de cuentas en el Congreso, yo rendí cuentas para desaparecidos, mundo indígena, dijo, yo he venido a esto porque nadie ha rendido cuentas, no sabía ni de qué se trataba, pero ahora que veo a quién le rinde cuentas Marisol, me doy cuenta que le rinde cuentas a alguien que con toda seguridad no votó por ella. Claro. Y yo lo miré y dije, ¿de verdad no? Mira, le conocía bien a su electorado, Lucho Bedoya. Sí, sí. La economía social de mercado, que está reconocida en la Constitución del 79, yo creo que nunca se ha aplicado en el Perú. ¿Y sabes por qué nunca se ha aplicado en el Perú? Porque el eje de la economía social de mercado para pensar en el modelo alemán es la descentralización. O sea, de hecho, la economía social de mercado nace como un modelo de mercado que requiere una presencia del Estado para equilibrar desequilibrios históricos. No puedes comparar a Piura con Huacabelica. No puedes comparar a mi tierra Tacna con Purús. No puedes. En Purús necesitas una presencia del Estado. Ahora, pero algunos te van a decir, pero todos son corruptos, Marisol. Eso es lo que te van a decir. Entonces yo en todos los periódicos. Yo le voy a decir a la persona que me dice todos son corruptos, le voy a decir, ¿tú eres corrupto? Y cuando me conteste no, le voy a decir, ¿y por qué carajo no te metes a hacer política y dejas que todos esos sinvergüenzas estén manejando tu vida y la de nuestros hijos? Porque el gran problema del Perú es que todas las personas que dicen que todos los políticos son la misma basura no tienen la valentía de dejar la comodidad de su sala y de su Netflix y de su fin de semana en la playa y meterse a caminar el Perú, a que les duela el Perú, hacerse cargo para que sus hijos no se vayan, no porque buscan una oportunidad, sino porque este país les niega el futuro. Yo me quedo y eso me da la autoridad de decirlo. Pero los invito a entrar a hacer política, porque esta vaina no es fácil, ¿eh? Probablemente para quien entra a robar es fácil, pero para quien entra con la suya, a dejar de chambear, a estar agotado todo el día, la política es nocturna y de fin de semana, a sacrificar a su familia porque ama a su país, para mí la política es la forma más sublime del amor, Javier, de la entrega por el otro, y además de la frustración de que la caridad en un país con tanta necesidad no es suficiente. Porque eso no cambia la realidad, la mejora, la logra sobrellevar con la solidaridad del otro que te tiende la mano. Pero para cambiar 45% de anemia en el Perú necesitas un político que tenga las agallas de hacer lo que se tiene que hacer en el país. Así que ya pues, hay corruptos, hay. Métete pues, métete y deja de hacer análisis de café. Y ponte a chambear el Perú, que los cerros necesitan agua, que la gente necesita baños, que la educación necesita buenos libros, una buena currícula. O sea, la verdad es que... Pero volviendo a la descentralización, ¿qué hacemos con... Con el gobierno regional? Yo soy descentralista, tú lo sabes. Soy tacneña, claro. Nací hace 54 años. Tengo 6 hermanos muertos, siendo mi padre director de la clínica de Sauder, pero no había los equipos necesarios. Hace menos de 14 años, el nieto del hombre que nos está representando en Tacna, el señor Jesús Ascuña, tuvo que venir en un avión, gracias a Augusto Álvarez Rodríguez, perdón por el publicherry, que tuvo la valentía de denunciar en público que no lo dejaban subirse al avión, a una criatura que acababa de nacer. El niño pudo nacer y tiene que venir desde Tacna una vez al mes a tratarse en Lima. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Es como el alcalde que tiene que venir una vez al mes a mendigar en el MEF. O sea, es un país que lo tiene todo, Javier. Lo que no tiene es capacidades, lo que no tiene es la comprensión de que la selva, la sierra y la costa tenemos necesidades diferenciadas, lo que no tiene es claridad, que nadie deja a su pueblo porque le guste Lima.
O sea, mi marido es chimbotano, yo soy tacneña, mi viejo chalaco era, mi mamá chiclayana, y todos estamos en Lima. ¿Por qué estamos en Lima? Porque acá está la educación, acá está la salud, acá están las oportunidades, acá están los buenos colegios. ¿Qué tal si descentralizamos un poco el crecimiento y generamos zonas de bienestar que sean focos de desarrollo, como Piura, por ejemplo, como Arequipa, por ejemplo? El problema es que para eso necesitas voluntad política, eficiencia, gestión, liderazgo y lucha contra la corrupción, no desde el discurso, Javier. La corrupción se enfrenta con transparencia y denuncia. Más allá del discurso, si no hay transparencia y no hay espacios de denuncia, salen los que creen que tienen superioridad moral y así no funciona. Muy bien, Marisol, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias. Seguramente lojusto.org, Javier. Vamos a volver a conversar. Y conmigo regresamos a las 6. Vamos a conversar con Cintia Silva, directora de Demus, para hablar sobre el caso Manta Vilca, que puede ser afectado por este proyecto de ley de proimpunidad que se está promoviendo en el Congreso para eliminar la lesa humanidad. Así que no pueden eliminar la lesa humanidad. ¿No? Eso no existe, ¿eh? Por si acaso. Internacionalmente las idioteces que hagan acá no impactan en los procesos penales y después el Perú va a tener que responder internacionalmente. Lo sabemos, pero en el Congreso no se enteran. Claro que lo Nos sabemos. Vemos a las 6. Chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. Lamula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.